Hola, Sexto, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito con la reflexión sobre el lenguaje. Paramos un poco de leer, de analizar la lectura del Principito y vamos a ver una nueva clase de palabra. ¿Sí? Primero recordemos un poco las que ya sabemos, las que ya manejamos, que son los adjetivos, los sustantivos, los artículos, el, la, los, las, que siempre nos olvidamos, los pronombres y los verbos. Sobre estas dos ya estuvimos repasando y de esto nos vamos a ir dedicando también de a poquito. Pero hoy yo quiero presentarles, hacer la presentación oficial de una palabra, clase de palabra que ya conocen. Es simplemente ponerle el nombre, que es el adverbio. ¿Sí? Presentación oficial el día de hoy. ¿Qué quiere decir adverbio? ¿De dónde viene? La etimología de la palabra dice que adverbio proviene de un vocablo latino que significa unido al verbo, ¿sí? Los adverbios, por lo general, son palabras que acompañan a los verbos, ¿sí? Nos ayudan a la hora de escribir y a la hora de leer, pero sobre todo está bueno que los empecemos a analizar para poder usarlos a la hora de escribir, porque nos ayudan a ampliar el concepto, a ampliar el vocabulario, a poder dar más circunstancias sobre las que va ocurriendo la acción. Por ejemplo, miren, yo traje este ejemplo para acá, para trabajar. El aviador viajó. Yo puedo decir, el aviador viajó así. Así es un adverbio de modo. ¿Cómo viajó el aviador? Viajó así. O puedo decir, el aviador viajó mucho. O puedo decir, esto sería de cantidad. ¿Cuánto viajó? Viajó mucho. O yo puedo decir, el aviador quizá viajó. Un adverbio de duda, quizá viajó. Yo puedo decir, el aviador viajó bien. También es de modo. ¿Cómo viajó? Viajó bien. Puedo decir, el aviador viajó después o viajó antes. Son adverbios de tiempo. Puedo decir, el aviador viajó muy poco. Acá tengo dos adverbios juntos de cantidad. ¿Cuánto viajó? Muy poco. O puedo decir otro adverbio de cantidad. El aviador viajó más. También tenemos los adverbios de negación o de afirmación. Yo puedo decir, el aviador no viajó. El aviador sí viajó. Sí y no son adverbios. Yo puedo decir, el aviador viajó también. O el aviador también viajó, es un adverbio de cantidad. Muchas de las palabras que terminan en mente son adverbios. Lentamente, cómodamente, alegremente. Y me están diciendo el modo en que la acción se realiza, ¿sí? Podría seguir dando ejemplos. El aviador viajó lejos, adverbio de lugar. O el aviador viajó cerca, otro adverbio de lugar. Y podemos combinar, como habíamos dicho hoy, los adverbios de cantidad con un adverbio de lugar, muy lejos, ¿sí? Después les voy a dar un cuadro, porque ahora aparecen un montón de palabras y un montón de clases de adverbios de cantidad, de afirmación, de negación, de lugar, pero los vamos a tener todos en un cuadrito juntos con la clase de adverbio para poder ir aprendiéndolos. En la siguiente imagen se los voy a mostrar. Bueno, y ahora les cuento que en esta imagen, que tienen también en el documento, acá se ve muy pequeña, pero bueno, es para que sepan, están todas las clases de adverbios, ¿sí? La clasificación de tiempo, de lugar, de modo, que responden a las preguntas como, por ejemplo, adverbio de modo. Y en esta columna están todos los ejemplos, que como verán, son un montón. Por eso yo les decía que los vamos a ir aprendiendo de a poco, a usarlos, a identificarlos, ¿sí? Las dos cosas tenemos que aprender, a identificarlos como clase de palabras y a poder usarlos a la hora de escribir. Ese es el desafío. Vamos a ir de a poco. Este cuadro lo tienen en el documento de Word con la actividad de hoy y también cuando volvamos a la escuela yo les voy a dar una fotocopia para que lo pongan en el cuaderno de teoría.